Okay, my dear students, please say present. Barros Eric. Present. Bonilla Luis Cadena Andrea. Presente. Caguana Damaris. Present. Cando Amy. Carrera Carlos. Present. Ceballos Ronald. Present. Chacha Leslie. Present. Flores Carla. Present. García Dayana. Present. Jacome Domenica. Presente. Jiménez Daniela. Present. Marcillo Walter. Presente. Muyo Nayerli. Presente. Ordóñez Diego. Presente. Paredes Francis. Presente. Pila Bianca. Presente. Jimis Lisbeth. Presente. Eh, Reynoso Allison. Bueno, Rodríguez Andrés. Andrés Rodríguez no está? Sánchez Queira Present Satama Ashley Present ¿Ya? Sevilla Frank está ingresando Sibambe Ángel Present, Present. El Panta Jennifer Present Veloz Alaniz Present Rubio Yanes Damaris, perdón Present Ok, ingresó, déjeme ver Reynoso, Rodríguez, tal vez. Sevilla ya ingresó. Señor Sevilla. Presente, listo. Listo, chicos. Ahí estamos. Ok. Ok, we are going to continue. Yesterday we were doing some exercises. Eh, aquí tenemos el ejercicio C de complete the sentences. Este me parece que sí lo realizamos. Y teníamos, vamos a verificar las respuestas. Teníamos Anonymous, esta es la página 99. Anonymous, ASP, que significa as soon as possible. Tenemos Optimal, ob Oblige, Notify, and Facilitate. Hasta ahí estábamos. Vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte. Tenemos work with different meanings. Habíamos tenido palabras con diferente significado y me parece que también ya lo resolvimos. Eh, ¿Sí? Chicos. Me confirma. ¿Hicimos este ejercicio con ustedes? ¿Conmigo? Sí, lo hicimos, ¿no? Entonces teníamos letter B, letter A, B, A, A, B. De esa manera habíamos completado el significado de las palabras en word definition. Y luego teníamos pues true or false. Y esto yo les había dicho, eh, no recuerdo. ¿Hicimos esto también? Sí, hicimos, ¿no? Entonces revisen que tengan lo que habíamos hecho ayer. Number one, false. Number two, true. Number three, unknown. noun. Uh, for a noun. And finally, number five, false. Hasta ahí habíamos llegado. Vamos a ver la parte de Language Center. Esto no hicimos, ¿verdad? No alcanzamos hasta aquí. ¿O sí? Hablen jóvenes. <laughs> Muevan la cabecita aunque sea. Hicimos Language Center. Ya, listo. Vamos a comenzar el día de hoy con Language Center. Entonces tenemos Talking about Feelings, conversando sobre nuestros sentimientos. Tendrá disponible un lapicito. Admit and conceal. Tenemos estas dos partes. Cuando nosotros admitimos algo o hablamos de ello, o cuando nosotros conceal, callamos u ocultamos. Entonces, admit, admitir, conceal, callar u ocultar. Vamos a ver qué frases podemos usar cuando nosotros admitimos que tenemos un problema. Entonces, por ejemplo, voy a usar la frase get something off one's chest. Esta frase, si ustedes le pueden ver, está en la lectura que habíamos marcado vocabulario en la página 98 y está casi al final, es la frase más larga de todas, donde dice get things off their chests. Y esto se resume en desahogarse. ¿Sí? Desahogarse. Come clean. Sincerarse. Anotarán. Come clean. Sincerarse. Own up. Own up. Reconocer. Algo. Cuando usted reconoce que algo le pasa o algo le sucede. Reconocer algo. Cuando usted calla, podemos usar frases como. Keep something under his hat. Ocultar. Callar. ¿Sí? Algo. Not breathe a word of something. No decir ni una sola palabra. No decir ni una sola palabra de algo, ¿no? Be or stay tight-lipped. Estar con la boca cerrada. Estar con la boca cerrada o permanecer con la boca cerrada. ¿Sí? Entonces, estas son frases que nos ayudan a, pues, a decir que alguien oculta algo o que alguien admite algo. Vamos a ver los ejercicios. Dice fill in the blanks with the correct eh, with the correct expressions above. Con las expresiones de la parte de arriba. Dice I think my brother is upset about not receiving a job offer from that company. Dice yo pienso que mi hermano está enojado porque no recibe una oferta de trabajo de esa compañía. But he has, pero él a, um, of what he's feeling me to, to me yet. Pero él a, um, sobre sus sentimientos a mí, aún. Sobre sus sentimientos a mí, aún. ¿Será que ha admitido sus sentimientos o todavía no? O ha callado. ¿Qué creen ustedes? Aquí dice la palabrita aún. ¿Qué será? Consel. Consel. Entonces vamos a usar, yo por ejemplo aquí tengo una y puedo decir, he has not breathed a word. Él no ha dicho ni una sola palabra de sus sentimientos aún. Ok. Number two. When Karen asked me what I thought of her painting for art class, cuando Karen me preguntó qué es lo que yo pensaba sobre su pintura para la clase de arte, yo y told her that honestly didn't like it. Yo y le dije que honestamente no me gustaba. ¿Qué será? Admit. Okay. Muy bien, admit. Yo me sinceré. I came clean. Yo me sinceré y le dije que honestamente no me gustaba. ¿Ok? Y vamos con la última. Jimmy usually gives his opinion freely. So I was surprised when he, Jimmy usualmente le dice su opinión libremente. Entonces me sorprendió cuando él, about his feelings regarding the presentation, sobre sus. Sentimientos relacionados a la presentación ¿Qué será? Admit or conceal Keep something under one's hat Yes Pu Puede usar esto Keep Keep eh, Keep the opinion in something Siempre tenemos que decir qué es lo que oculta Keep the opinion under his hat O Podríamos poner Stay tap -lip. Se mantuvo o permaneció con la boca cerrada. Cualquiera de esas frases está bien, chicos. Es decir, no dijo, no dijo nada sobre la presentación que vio. Ok. Vamos a la siguiente parte, Letter B. Describing situations. Cuando usted quiere describir una situación, tenemos dos formas. Tenemos cuando usted quiere describir una situación que, que estuvo fácil o donde usted estaba en una buena posición. Entonces, una, una, algo fácil de hacer. Easy to do. Algo fácil de hacer. O usted se encuentra en una posición muy buena en esa situación. In a good position. O puede ser lo contrario: que esta situación o esto es difícil de hacer. O que usted estaba en una mala posición en esa situación. Entonces, vamos a ver. Easy to do. Smooth sailing. Eh, fácil de hacer. A snap. Facilito, ¿cierto? Snap es como haciendo esto, ¿no? Los dedos, tr como tronar los dedos. Facilito. Si usted está en una buena posición, podría decir on to a good thing. Estoy en una buena posición o me siento bien ahí. Have the inside track. Pues está fácil la situación. Si una situación está difícil, yo puedo decir que algo es difícil de hacer. A hard not to crack. A hard not to crack. Tan difícil como romper una nuez. Es una frase metafórica. O oh, easier said and done. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es decir, que es difícil. Fácil es decirlo, difícil es hacerlo. A eso se refiere esta frase de aquí. In a difficult position, cuando usted se encuentra mal en esa situación, in a tight spot, pickle or. Oil point. Ya, es como que me encuentro en una mancha negra en una posición mala. O between a rock and a hard place, entre la espada y la pared. ¿Sí? Entre la espada y la pared. Entonces, simplemente va a decir la frase que a usted le parezca a las diferentes situaciones que tenemos en esta parte de aquí abajo. Por ejemplo, vamos a la primera. Passing a driving test on your first attempt. Pasar la prueba de conducción en su primer intento. ¿Qué les parece a ustedes esta situación? ¿Será easy to do? ¿Hard to do? ¿In a good position? ¿In a difficult position? Esto ya depende de ustedes. Si yo le digo, ¿qué piensan ustedes de pasar su prueba de conducción al primer intento? ¿Será smooth sailing? ¿A snap? Or a hard not to crack. Is your say that done? What do you think, Carlos? Tell me. What do you think about the the number one? Uh, hard to do. Hard to do, pero no me digas hard to do. Más bien usa las dos frases. A hard to crack. Muy bien. A hard not to crack. Vamos a ver, eh, señorita Kimis Lisbeth, What do you think about the first one? Passing a driving test on your first attempt. Podemos usar cualquiera de las frases de aquí arriba. Lisbeth. A snap. A snap, como que para ti es facilito. Muy bien. Vamos a la siguiente. Number two. Telling a friend that you broke one of his her belongings. Decirle a un amigo que usted rompió algo de sus pertenencias. Decirle a un amigo que usted rompió algo de sus pertenencias. Entonces, ¿qué le parece esta situación? Vamos con vamos con Alanis. What do you think about? Uh, a hard nut to crack. A hard nut to crack. Good. Adamaris, what do you think about? A hard not to crack. Ajá, uh, a hard not to crack. Muy bien. No se olviden que pueden usarla de abajo también. Vamos a la siguiente. Number three. Gaining admission into a competitive university program. Usted ha ganado ingresar o ha logrado ingresar a un programa muy competitivo en la universidad. What do you think about? Carla. Easier said than done. Easier said than done. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Domenica, what do you think about number 3? On to go, I Ya, yeah, muy bien. On a good thing. Good. Vamos a la última. Starting a new business that interests a great number of people. Iniciar un negocio en el cual muchas personas estarían interesadas en gastar el dinero. Entonces, ¿qué le parece eso? ¿Me va a contestar Keira? What do you think? A hard not to crack. A hard not to crack. Walter, what do you think about? Easier Said than done. Ya, ok. Easier said than done. Y así podemos seguir, chicos. Entonces, estas frases son para expresarse nada más. Y vamos a la última y con esto nos podemos retirar a nuestro receso. Tenemos feeling happy. Nosotros eh, aquí vamos a aprender varias formas de decir que está feliz. Eh, se le va a hacer conocida el over the moon. ¿Se acuerdan que over the moon aprendimos al inicio del año? Over the moon quiere decir estoy súper feliz. Entonces puede decir on cloud nine, tickled pink, over the moon, happy as a clam, a happy camper. Todas estas frases donde ustedes las vean quiere decir que esa persona se siente feliz. ¿Ya? Entonces yo puedo decir: I'm over the moon. I'm happy as a claim. I'm on cloud nine. I'm tickle pink. I am a happy camper. ¿Ok? Entonces esto no, no es mayor cosa más que saber que estas frases se refieren a que usted se siente feliz. ¿Ok? Hasta ahí vamos a llegar y nos vemos 10 y 10 para la siguiente hora de clase. Have a nice break. Goodbye.